I'm going to introduce to you to Jorge Casal from Madrid. He will show to you a very interesting case in which he used a toric ICL to correct an astigmatic refraction in which he had to rotate the lens twice and finally had to finish with a LASIK astigmatic correction. So this is a case of bioptics used in the benefit of the correction of a case in which the ICL was not stable in the sulcus and rotation was making the correction of astigmatism imprecise. Please look at this very interesting video because you will learn a lot as well. Thank you. Soy Jorge Casal y quiero agradecer al profesor Alió por la invitación a participar de esta sesión. Vamos a presentar un caso de doble rotación de implante de lente fáquica tórica corregida por bioptics. No existe ningún interés financiero en esta presentación. El caso se trata de un paciente de 38 años, portador de estigmatismo miópico compuesto, al que le fueron implantadas lentes fáquicas tóricas en ambos ojos. El ojo derecho del paciente sufrió en dos oportunidades una rotación de 14 grados, un caso infrecuente en la literatura. Como conocimiento previo, tenemos que el ángulo de rotación promedio de estas lentes es de 3 a 5 grados. Recordemos que por bioptics se conoce la complementación entre el LASIK y el implante de lente fáquica como corrección de retoque para las ametropías residuales, término acuñado por Roberto Saldívar a finales de los 90. Para conocer a nuestros pacientes, nuestro paciente tenemos aquí los datos de su refracción, muy buena visión, longitudes axiales mayor de 25, cilindros corneales alrededor de 3 dioptrías, profundidad de la cámara anterior desde epitelio 3.7, tomografía de la córnea pentacam, no presenta ninguna elevación sospechosa. Curvatura anterior de la córnea presenta pajaritas regulares y simétricas. Mapa paquimétrico en ambos ojos, paquimetría de menos de 500 micras. El estudio del PTA, en este caso, para estas ametropías, nos propone ablaciones de 100 en 115 micras. Esto nos lleva a un riesgo de ectasia de alrededor de más de 40%. Por lo tanto, este tipo de índice de PTA nos invalida una cirugía queratorrefractiva, en nuestro entendimiento. Por lo cual, recomendamos al paciente el implante de lente fáquica tórica en ambos ojos. El ojo izquierdo no tuvo ningún inconveniente. Ocos había propuesto para los dos ojos un implante de talla de 13.7. Este tipo de ametropías bajas no suele tener necesidad de implantes de talla tan grande. Por lo tanto, decidimos utilizar una talla más baja, 13.2, en ambos ojos, para evitar el cierre del ángulo y también, en el caso de cierre, no hubiéramos podido recurrir a la rotación del implante por ser esto tórico para aliviar el vol elevado. Aquí tenemos los valores de ACD interno. Este es el diagrama de implantación del ojo derecho. Vemos que el eje ideal era 19 grados de rotación a favor de la aguja del reloj, donde fue colocada la lente, pero aún así la lente rotó más allá hasta posicionarse 14 grados más allá en sentido de las agujas del reloj. Ambos ojos tenían muy buen contaje endotelial. ¿Qué sucedió? En la primera semana el paciente presentaba una visión de 0.5 y un astigmatismo residual de 2 dioptrías a 32 grados. Se le propuso nueva cirugía de recolocación bajo anestesia tópica, que fue un éxito durante 5 semanas. Luego nuevamente presentó otro cuadro súbito, espontáneo, de baja de agudeza visual. Llegaba a 0.5 y la refracción era de
casi 2 dioptrías a 33 grados, muy similar al primer evento. Teníamos tres opciones para manejar este caso nuevamente: volver a realinear en el quirófano, diseñar una lente ad hoc con el toro posicionado a 33 grados o realizar un retoque en la córnea con LASIK. Aquí vemos a la izquierda el mapa de OPD scan pre y post alineamiento en quirófano. Vemos aquí la imagen de retroiluminación con la lente hiperrotada 14 grados más allá del eje de implantación ideal. Más abajo vemos la lente ya en su posición ideal una vez que fue reposicionado en quirófano. Aquí a la derecha vemos el mapa de Wavefront OPD por esquiscopía dinámica, donde se observa el astigmatismo mixto que crea esta rotación y una vez colocado en su eje ideal, la desaparición de este astigmatismo, llevando a un paciente casi al plano y recuperando la muy buena visión. Como saben, este cuadro no fue estable y aquí a la derecha tenemos 5 semanas después la refracción de Wavefront, que es muy similar a la de la primera semana, donde se ve la pajarita con el eje más miope en la misma posición que en el primer evento de rotación. Aquí a la mano derecha vemos el mapa de curvatura axial por anillo de plácido y aquí vemos cómo la pajarita, luego de la fotoablación, donde vemos aquí el eje de ablación del excimer láser, cómo la pajarita sufre una rotación que anula esa mal posición que tiene la lente en el sulcus y deja nuevamente una refracción ideal en la refracción Wavefront. Durante un año el paciente ha tenido una estabilidad completa y podemos concluir que en este caso el Bioptics es un método seguro, predecible y eficaz para corregir estos astigmatismos. La cirugía queratorrefractiva es una herramienta útil dentro de la caja de herramientas del cirujano refractivo. Y como tercera conclusión, aún debemos seguir estudiando la morfología del cuerpo ciliar porque esto nos va a responder todavía muchas incógnitas sobre el manejo de Bolt y la inestabilidad de estos implantes de cámara posterior. Muchas gracias por su atención.